Hello, guys. Good evening. How are you? How was your day? Estaba ahí comentando en el grupo que tenemos problemitas con lo que es el manual de la plataforma. No carga, chicos. Entonces, como que vamos a hacerlo así, ¿verdad? Sin el manual. Vaya, Good evening, good teacher. evening, Rachel. ¿Cómo me le fue el día de hoy, Rachel? Tired. Tired, Ay, vaya, miren, fíjense que yo estaba viendo desde que el viernes nosotros trabajamos, ¿verdad? Y el sábado no había nadie conectado. I don't know, no me pregunte. Como que tenemos el video del viernes para este lunes, entonces ahí va la cosa. Mire, teacher, ya dentro de poco, la otra semana termina el curso. Fíjate que ahorita acabamos de terminar semana 2, esa sería semana 3 y la otra semana ya estaríamos terminando. Ajá, porque a mí ya me mandaron de ayer, me mandaron por a través de Gmail Ajá. lo que van a necesitar para el módulo 4. Ay, qué bueno que ya le notificaron, Ajá, Rachel. también a mi jefa de recursos humanos, se supone que se lo enviaron también. Y ahora Fija. me llamaron para ver si Ajá. voy a continuar. Sí, entonces qué bueno, porque así con tiempo y no andan a la carrera. Ay, sí, porque viera que yo tengo un problema con ellos, que son bien olvidados. Yo tengo que estarles recordando las cosas. Ah. Pues entonces, Ajá. pues mejor así, ¿verdad? Qué bueno que les están haciendo el recordatorio y ya están en el proceso. Sí. Qué chivo, entonces. Vaya, vamos a esperar a que Ay, sí. se conecten los chicos un ratito más, porque Sí, en lo que estoy tratando poquitos, de abrir esta cosa, porque no me da. no Ay, le agarra chicos. la plataforma. No, no la abre, no abre la cosa del manual. Es que la plataforma sí la abre. Ah, pero lo del manual es que no Ajá, el me. manual es el que no quiere abrir. Ah, pero sí, mira, tenemos suerte. Ya está abriendo. Ya vamos a ver. Vamos a ver, Bueno, entonces eso voy a aprovechar yo a cenar porque acabo de venir. vaya a salir Rachel, provecho, enjoy. Thank you. Ay, Yo sí, es que ahora igual. me toca salir a las 7, he venido, pero rapidito. Sí, así la veo toda apurada. Ay, sí, Pero gracias a teacher. Dios que ya está en su casa, Rachel. Sí, es que una semana me dejan de cierre, otra apertura. Ay, Pero esos horarios que tengo a las 6 y 7 de la noche. no. Bien tarde, Rachel, pero ni Ay, modo, sí, teacher. hay que continuar. Ay, sí. Algún día vamos a dejar estar. Algún día vamos a descansar de circo de los muertos. Hasta que nos muramos. Es cierto, vea que hasta que uno se muera, ay, descansa de Ay, tanto afán. sí, y cuando uno es pequeño, ay, no. Envidio la vida de los niños, de que Sí. solo comer, dormir, jugar sin ninguna preocupación de que tienen que trabajar, Cabal, pagar deudas, nada. ganas de retornar de nuevo a la niñez. Ay, sí. Quiero ver en qué página estamos. Vamos a ver. Poquito, poquito, agarré la memoria, pero llegamos a more or less.
But, oh, sí, chicos. Hello, hello, everybody. Welcome to this session, right? And now we have to start with the class, right? Now we are connected. Let me see. Let me see. 14, guys. So that means we are going to start with the list, okay? 15. Ya entró otra personita, right? Vamos a ver. Let's see. Who else? Miren que casi la mayoría está teniendo problemas con la plataforma. ¿Cómo les fue el fin de semana, niños? Cuéntenme, tell me something. Díganme algo, cuéntenme. In English, please. Eliel, Eufunes, Teresa, Daniel, Alexis, Erika, Nelson, Fátima, Francisco, Edwin, Karen. Mire, solo tres tengo conectados con cámara. Mire que me anda queriendo dar gripe otra vez. I don't know why. Dice, aún voy de camino. Ok, 10 minutos. Ok, no problem, Fátima. Let me know when you arrive your home, please. Thank you for noticing me. Vaya, el día, ¿qué? El día, la semana pasada estuvimos viendo acerca de qué, chicos. A ver, ¿quién me cuenta? Estuve viendo la review acerca de los infinitives, los gerunds, right? ¿Cuándo vamos a ocupar los gerunds? ¿Cuándo vamos a ocupar los infinitives? Ajá, ¿qué más? What else? ¿Qué más recuerda? What do you remember about last week? Ajá. I'm just speaking alone. Come on, guys. Okay, vaya, entonces voy a empezar yo. Voy a pasar la lista por primera vez, chicos, y luego voy a pasar la siguiente. Más no voy a ser válida hasta que usted me diga present, ¿ok? En la segunda, please. Vamos, solo denme unos segunditos. Voy a abrir la lista de asistencia y ahorita les digo. Ok. Vamos. Okay, today is Monday. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you, Rachel. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you, Alexis. Cecilia Eunice Funes Gómez. Present. Thank you, Daniel Ernesto Ábrego Brizuela. Por ahí vi a Daniel que se estaba conectando, quizás tiene problemas con el internet. Okay. Erika Lizeth Ayala Ramos. Present, teacher. Thank you, Erika. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you. Fanny Melanie Ordóñez. Fanny Melanie Ordóñez. Fátima Azalia Martínez Deming. Por ahí está Present, teacher. Fátima. Thank you so much. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Vamos con Francisco Ernesto González Ma Boquín. Present, teacher. Thank you. Ictalina Castro. No yet. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present, teacher. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you, Karen. Luis Eduardo Reyes.
No, okay. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nelson Arnoldo Arredillaga Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Teacher, Pablo. teacher. Ajá. ¿Nombre? Nimo. Nimo, ya le puse esa asistencia, Daniel. Ahí lo vi que estaba tratando de conectar. Sorry, teacher. Ok, no worries. Vamos okay. Con Pablo Adalberto Juárez. Present. Está Pablito. René Francisco Mendoza Cárcamo. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Sarita. Present. Ok, thank you so much. Sarita Elizabeth Hueso. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Teresa de Jesús Ramos Santos. Previa present, Teresa. Teacher. Ok, thank you so much. Catherine Giselle present. Vázquez Zelaya. Vaya, aquí no mencioné, chicos. Tania. No. Catherine. No. Vamos a ver. René Francisco. Luis Eduardo Reyes. Ictalina Castro. Francisco Antonio Coreas. Fanny Melanie Ordóñez. Ok, para ellos quedan para la segunda, chicos. Ok, guys. Bye. Fanny. Hombre, Fanny está conectada. No me contesta esta niña. Fanny, contésteme, Fanny, si no le queda en asistencia. Vamos a ver quién más. No. Ya me salgan todos otra vez. Oh, no. El temor otra vez. Vaya. Ok, vamos a ver quién se está conectando ahorita, chicos. Es tiempo. Nancy, ok, Nancy. Dice, creo que ya le puse. Hola. Buenas noches. Buenas noches, good evening. Nancy, ok, Nancy. Ya se lo ubico la asistencia. Vaya, chicos, hoy sí. Vaya, los demás quedan para el siguiente. El día, bueno, la semana pasada estuvimos viendo, les comentaba acerca de los infinitives, los gerunds, cómo utilizar el, ¿qué? El goods, if I'm not mistaken, ¿verdad? Esos son de la semana antepasada. Vaya, entonces, este día, chicos, vamos a tener lo que es un nuevo tema. Ese día vamos a aprender cómo utilizar el would you mind. ¿Y qué significa would you mind? Would you mind significa ¿te importaría si? Would you mind if? ¿Te importaría? Sí, es como para hacer preguntas en una forma educada, in a polite way. It's used to make questions in a polite way. Okay, ahora les muestro, chicos. In brief, ¿verdad? Porque ese es un tema cortito. Luego vamos a la plataforma, ojalá que pues pueda abrir bien porque está fallando mucho. Estaba viendo en los comentarios de los teachers. Que no solo a mí me estaba fallando la plataforma, sino que a varios. Ojalá que se pueda, pues, arreglar, ¿verdad? Ok. And now, look at this. Dice, how to use would in English, right? Say, right? Would for making polite offer or request, que era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Tenemos para hacer preguntas, educadamente, y para también se puede utilizar para los condicionales, ¿verdad? Que es el if. En este caso solamente vamos a ver lo que es para hacer preguntas, ¿verdad? O para pedir permiso. To make requests or offers, right? Eso puede hacerse en pasado, puede hacerse en presente, pero en este caso pues vamos a ver solamente presente, ¿ok? Tenemos would for making polite offer or request. Would you please give me a hand? This is an example, right? Would you join us for dinner? Would you mind closing the window?
¿Te importaría, por favor, darme una mano o ayudarme? ¿Te importaría acompañarlos a cenar? ¿Te importaría cerrar la ventana, please? ¿Verdad? Son formas educadas de pedir algo, ¿verdad? Y su estructura es la siguiente, ¿verdad? Eso es con el condicional, ¿ok? Parece que solo vamos a borrar acá porque el condicional no lo vamos a ver. Solo vamos a ver lo que es el present, right? Y si podemos, vamos a abarcar el past. Esa es la estructura que debemos seguir. Dice el would plus the subject plus the verb. Puede ser in present o puede ser in past. Plus the complement, right? And here we have some examples, as I told you before. Would you please give me a hand? Would you join us for dinner? Would you mind closing the window? Ok, vaya, eso sí, no lo vamos a abarcar porque esto ya sería como que enrollarnos más. Ahorita solo vamos a ver el present porque es lo que nos pide la lesson. Ok, ahora vamos a dar algunos ejemplos para terminarlo de entender. Creo que eso no es tan difícil. La cuestión es aprenderse qué significa would you mind. Ok, te importaría tal cosa, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos el would. Acá porque si no, no se me... Examples, guys. Vamos a ver. Would you mind? Ok. Would. Auxiliary, right? Plus subject, plus, this is a complement, right? That means with the phrase this. Plus, would you mind, plus the verb, this is here, no? Would you mind send me? The letter today? Would you mind send me the letter today? ¿Qué significa? ¿Te importaría enviarme la carta hoy? ¿Verdad? Vamos con el ejemplo número 2. Would you mind, okay, would you mind prepare coffee? Would you mind prepare coffee? ¿Te importaría preparar café o un poco de café? Podemos utilizar los quantifiers, right? Some coffee. Would you mind to prepare? Would you mind prepare some coffee? ¿Te importaría preparar un poco de café? Right? ¿Algún otro ejemplo, chicos? Would you mind prepare? Would you mind prepare? Would you mind prepare? Some chicken, puede ser. Oh, would you mind give me some chicken? Darme un poco de pollo, ¿verdad? Would you mind give me some chicken? ¿Te importaría darme un poco de pollo? Ajá. ¿Alguien más? Somebody else that wants to participate? Would you mind if some... Would you mind cross the door? Would you mind, muy bien, would you mind close the door? Uh-huh. Would you mind close the door? ¿Qué más? Another one? Would you mind... would you mind play with my friend? Would you mind play? Uh-huh. With my friends. With my friends. ¿Te importaría jugar con mis amigos? Would you mind to play? Oh, would you mind play, sorry, with my friends? ¿Te importaría jugar con mis amigos? Yes, I would or no, I wouldn't, right? ¿Sí me importaría o no me importaría? Could be, right? The answers, right? Remember that always a question had an answer. It could be short answer or could be a long form, sort of, for the answer, right?
Ok, who else? ¿Alguien más que me dé otro ejemplo? Would you mind? Ajá, would you mind? ¿Qué es swim? ¿Es swim? Swim. Swim, what? Why? Would you mind swim? With, in the pool, right? With. ¿Te importaría nadar en la piscina? Would you mind swimming in the pool? Yes or not, right? Yes. Okay, vaya. Let's repeat it, guys. I need to practice this. Esa es una frasecita que usted va a aprender. Esa es diferente que el could. Vaya, acuérdense que el could es también una forma para hacer requests. Sugerir, ¿verdad? ¿Y qué más decíamos que era el could? Para dar órdenes. Para dar como consejos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, es una forma educada también. Acuérdense que el could significa podrías. ¿Podrías pasarme la sal? Could you pass me the salt? Could you give me some chicken? Could you lend me your pen? Could you, what? Could you send me the letter? It depends, right? This is the difference between could and would you mind, okay? Would you mind, ¿te importaría mandarme la carta ahora? ¿Te importaría preparar un poco de café? ¿Te importaría darme un poco de pollo? ¿Te importaría cerrar la puerta? ¿Te importaría jugar con mis amigos? ¿Te importaría nadar en la piscina? With me, right? Maybe, right? Okay, entonces usted lo que va a hacer es... Yes, I will. Para responder, right? Oh, no. I wouldn't. No, I wouldn't. No fue la coma en vez de la apostrophe, right? Oh, no, I wouldn't. This is the way that you are going to answer this question in a short way. Remember, always we have a long way and always we have a short way. Okay? So let's repeat it. Repeat that for me, please. Would you mind? Would you mind? Would you mind? Would you mind? Would you mind send me the letter? Would you mind sending me the letter? Send me the letter. Okay, yes, I would. Yes, I would. I would. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Okay, next. Would you mind prepare some coffee? Would you mind prepare some coffee? Would you mind prepare some coffee? Would you mind give me some, give me, perdón, acá me faltó el objeto directo. Okay. Would you mind give me some chicken? Would you mind, give me some chicken? Okay, next. Would you mind close the door? Would you mind close the door? Okay. Would you mind play with my friends? Would you mind play with my friends? Okay. Would you mind swim in the pool? Would you mind swimming in the pool? Vaya. Preguntitas, ¿cómo vamos a utilizar este? Preguntitas, chicos y chicas. Vaya, ahora vamos a ver, entonces vamos a pasar al could. Remember que el could es también para hacer preguntas o para pedir algo de forma educada, ¿verdad? Polite way. Vamos con el could. Could, ok. Let's see some examples. Could. Ok, vamos a ver. Would you mind? Oh, perdón, would you mind? Soy la
Estoy mal. Could you send me the letters? Hola, mi amor. Could you send me the letters today? Muy bien. Ahora está otra sola, mami. Could you send me the letters today? Vamos a hacer las mismas, ¿no? Could you prepare some coffee? Could you prepare some coffee? Would you give chicken? Could you give me some chicken? Would you close the door? Could you give me some chicken? Could, vamos a ver. Could you close the door? Could you close the door? Could you play with my friends? Could you play with my friends? Un teacher. Ajá. Los dedos. Okay. Could you swim in the pool? Could you swim in the pool? Uy, se me fue atrás. Muy teacher. With me, le vamos a poner. Bien educada le pide with me, right? Uy. Could you swim with me? In the pool, le vamos a poner, right? Ay, no, teacher. Estamos redondando. Vos me tocás demasiado, me están chivolando. Okay, could you swim with me in the pool? No. Vaya, en eso también la respuesta, chico, es igual. Lo único que ustedes van a cambiar el would por el could. Yes, I could. Oh, no. I couldn't, right? Ahí está. Yes, I could or not I could. Sí, yo podría. No, yo no podría. ¿Podrías mandarme las cartas hoy? No, no podría. O sí, sí podría. Con gusto. Pero esas son formas educadas de pedir algo. Pedir prestado algo, pedir permiso para algo o sugerir algo, ¿verdad? Acuérdense de las suggestions also, right? Or the advices, right? Vaya. ¿Preguntitas aquí, chicos? Could you explain me again, please? Ok, perfect. Entonces, eso sería diferente. Would you mind explain me again, please? ¿Te importaría explicarlo otra vez? One more time. Vaya, entonces decimos, ok, no worries, yes, I would, no, I would, right? No, I would, right? No, no importaría, ok, no te preocupes, ahí vamos. Decimos, bueno, lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que saber es qué significa would you mind, ok? Y would you mind significa, ¿te importaría tal cosa? Would you mind, ¿verdad? ¿Te importaría encender la luz? ¿Te importaría cerrar las cortinas o cerrar las ventanas, verdad? ¿Te importaría traerme un vaso con agua? Would you mind to bring me a glass of water? Would you mind close the curtains in the windows? Would you mind close the door? Would you mind explain it again, please? Would you mind, what? Take me in my house? Oh. ¿Te importaría recogerme en mi casa? ¿Ok? Here, I have a question. Ok, perfect. Go ahead. This is all... esto solo funciona como pregunta. En este caso sí, para preguntar, ¿verdad? Pero también tenemos el affirmative y el negative form, right? No, in this case it's just negative, right? Ya les voy a mostrar un cuadrito por aquí. Bueno, esas son preguntas, chicos.
Ya les muestro el cuadrito donde está el negativo. En este caso solo sería negativo y pregunta, Daniel. Permítame, ¿dónde lo recuerdo? Ah, que está. Ahí me van a ver todos los glitches. Ah, obvio esa foto, please. Oh, no. Ah, nada, ese. Vaya, voy a volver a compartir porque me imagino que no se ve, ¿o sí? Yeah, no. Vaya, acá están bien, chicos. Vaya, aquí hay diferentes formas de cómo utilizar el would you mind. Como les dije, está la forma para pedir permiso, está la forma para realizar una acción que es combinada con el gerundio, pero eso ya son otros campos, por eso no se las voy a dar. Pero, ok, permítanme, ¿dónde está? ¿O será que no es? No, no es. Me equivoqué, fue un mistake. Vamos a buscar la otra. Permítanme, ¿dónde está la negativa? Denme unos segunditos, ya se las encuentro. Pues sí, pues entonces, lo que le estoy diciendo es que el vamos a ver. Permitirme que no la haya. Just one second, okay? Just one second. Aquí el día. Vamos a poner la canción como cuando lo detengo. Canción de elevador hay que poner. Los del tío te pongo una canción que puede. Pero aquí está, mira. We use would you mind as a way of for asking, right, a negative question, okay? Also, right, we can use it in a negative form and we can use it in a positive form. But in this case, we're just talking about questions, right? So if I ask, would you mind, a positive answer is no, right? No, I wouldn't mind, right? Okay, no problem. That means no problems, right? Si usted le puede decir no, I wouldn't, o puede agregarle no, I wouldn't mind. No, no me importaría, right? En este caso tenemos wouldn't mind. A negative answer is yes. Yes, I wouldn't mind. En este caso, ¿verdad? La negativa sería yes, pero sí me importaría porque no puedo, ¿verdad? Y la positiva sería la negativa, el no, porque no, no me importaría, sí lo puedo hacer. ¿Entienden el contraste? Oh, no, my hamster. He ahí el problema. Y sí, es no. Solamente para las, ¿cómo serían? Las preguntas. Pero también está la forma negativa, pero en respuesta. Ya. Yes, teacher. O sea que no hay un statement, o sea, no hay un statement con would you mind, ¿verdad? Así nomás para hacer una oración positiva, ¿verdad? Como las que siempre hemos estado haciendo. Sino que solamente no. Hay positivo, ¿verdad? En la cuestión de las respuestas. Pero se, sí. Como que se cambia, ¿verdad? Porque en este caso la positiva sería no, I wouldn't, no hay problema. Uh-huh. Y la negativa sería yes, I wouldn't mind. Sí, no, no puedo, ¿verdad? O no quiero. Sí, me importaría hacerlo, así que no lo voy a hacer. Quiere decir que esta sería la negativa y esta sería la positiva. ¿Me entiende el contraste? Yeah, teacher. Ok, oh, perfecto. Oh, my God. Ya les enchivolé, ¿verdad? Entonces, aquí está, miren. Solo para preguntas, positivo y negativo, pero solo en respuesta. Ok. ¿Es clear? Yeah. Ok, perfecto. Are you sure? Yes. Okay. Yes. Yes. Les voy a mandar otro video. Para que lo vean tranquilitos en su casita. Y terminemos de complementar. Ok, no se preocupen. Vaya, en cambio el current sí es así, ¿verdad? Sería la respuesta tal como sea positiva, yes, I could, o no, I couldn't, en verdad sería normal, pero en el would you mind, sí, ahí hay un contraste, ¿ok?
sería la que es yes, sería negativa, y la que es no sería positiva, right? Vaya, ahora, could you send me the letters? Also is a polite request. ¿Podrías mandarme las cartas? ¿Te importaría mandarme las cartas hoy? Se entiende diferente. Las dos son usadas para pedir de forma educada. Más sin embargo, una es como que para ¿te importaría? Y la otra es como ¿podrías? ¿Verdad? El significado es diferente, ¿verdad? En cuanto al contexto también es diferente, ¿verdad? Porque este es como que más ¿te importaría? Es como que sí educada, pero es funciona un poco más informal, ¿verdad? Así lo siento yo. I feel in that, like in this form, but I'm not sure if you get my points of view, right? Ajá, preguntitas, chicos. Miss, y para decir, porque a veces uno dice sí, vea. Ajá. Mira, ¿crees que podés ir a la tienda? Ajá, would you mind go to the shop, right? Es el mismo cool. Vaya, puedo utilizar los dos, Arita. Ajá. Puedo utilizar los dos, porque los dos son uh-huh. para pedir de una forma educada, ¿verdad? Puedes decir, could you go to the shop for me, please? ¿Puedes ir a la tienda uh-huh. o al store for me, por favor? Yes, I could, no I couldn't, pero en este caso, si sería sí puedo, sí podría, no podría. Es normal. Pero en el caso que usted utilice would you mind, sería would you mind go to the shop for me, please? ¿Te importaría ir a la tienda por mí, por favor? O por mí, ¿verdad? En este caso. En este caso, el yes sería como negativo. Sí me importaría porque no quiero. Yes, sí. I would mind because I don't want. Sí. Y la negativa, que en este caso, no, I wouldn't mind, sería la positiva. No me importaría porque puedo, ¿verdad? Sí. Ok, esa es la única diferencia, ¿verdad? Pero las dos las puedo utilizar para ese tipo de preguntas. Ah, ok. Ajá, solo hay que tener en cuenta la forma de respuesta. Ok. Ok, thank you. You're welcome. Vaya, ahora vamos a ver si en realidad hemos captado la atención. Ahora necesito que usted me haga una pregunta con would you mind en el chat de la meeting, please. Vamos a poner la asistencia a los chicos que acaban de entrar. Vamos a ver, permítanme, solo pongo el control de asistencia. Sería ahí, cabina. Y René. Ok, let's see, vamos a ver el chat. Ok, vamos a ver. Would you mind, ok, Alexis, would you mind turn off the light? Yes, I would. Ok, no, porque no puedo apagar las luces, ok. Pablito, would you mind give me some bread? No problem. No, I wouldn't mind, right? No hay problemas. Would you clean my house? Vaya, ese es con would you mind, Karen? Y yes, I would mind, si me importa. Ok,
Would you mind clean? ¿Qué ver? Clean your room, dice. Okay, vamos a ver. Would you mind clean your room? No, I wouldn't mind, right? No me importaría porque no me importaría, ¿verdad? Sí, no hay problema. Vamos a ver qué más. Sarita, would you mind giving soda? Okay, Sarita, no, I wouldn't mind. Okay, I wouldn't mind. Sí, ya le voy a dar su vasito con soda cuando nos veamos, okay? Vamos con Elías, si no estoy mal. Would you mind room every morning? Yes, I would mind. No me gusta correr, I'm sorry. Mucho me canso. Evito la fatiga como el de Tangamandapio, dice Chapulín. Dice, vamos a ver, Erika, would you mind answer the phone? No, I wouldn't mind. Okay, I'm going to do it right now, right? Vamos a ver, let's see the other one. Edwin, would you mind sing with me? Yes, I would mind because I can't sing. Canto horrible, horrible. Would you mind buying me a shirt? Nancy, cuando la vea, le compro su camisa. No, I wouldn't mind. No me importaría, se la voy a comprar. Daniel, would you mind to be quiet in the class? Come on, Daniel, what's that? No, porque, yes, I would mind. Sí me importaría porque no puedo estar así quietecita, si no se me duermen todos. Imagínate, porque aún así se me duerme. ¿No? Después, okay, would you mind getting his stuff ready for school? Mm-hmm. Vaya, would you mind getting, en este caso, estás utilizando el gerundio, Rachel. El gerundio es como para otra sección, ¿verdad? Ahorita estamos ocupando el simple present. Acuérdense que lo podemos ocupar con simple present, lo podemos ocupar con past, simple past, and also we can use it with gerunds also. But in this case, just we are going to see present, okay? In this case, will be, would you mind get his stuff ready for the school? In that case, okay? No, I wouldn't mind. No me importaría, puedo hacerlo, okay? Somebody else? ¿Alguien más, chicos? Somebody else? No? Okay, bye. Ahora vamos al contraste. Ahora me van a hacer una pregunta, con el could. Ya no va a ser el wouldn't mind, va a ser el could. Vamos, niños. Aria, could you close the door? Yes, I could. Sí podría. I'm going to close it, right? Excellent, Alexis. Vamos, somebody else? Somebody else? Somebody else wants to participate? Okay, Eufunes, could you send me the agenda of the meeting? Yes, I could. Okay, Eu. Eliel, could you sing a song in English, please? No, I couldn't. Amanda, could you have dinner with me? Yes, I could when I see you again, right? Rigoberto, could you play with my kids? Maybe yes, maybe no. Maybe I could, maybe I couldn't, right? It depends on the situation, right? Sarita, could you prepare the lunch? Yes, I could, right? Tomorrow, okay? But just to review the spelling, because I know it's there, right? Pablito, could you explain to me? Yes, I could, right? Could you explain to me? Yes, I could. Could you give me a cup of water? Yes, I could, Daniel, okay? When I see you, right? Nancy Saldana, could you learn with me? Yes, I could. Remember that we all learn something new every day, right? Que todos aprendemos algo nuevo cada día. Okay, I could learn with you also, Nancy. Thank you.
Rachel, could you prepare some juice? I couldn't, Rachel, because I don't have fruit, any fruits in the fridge right now, right? Any fruits in the fridge. So that's it, there is nothing, right? Okay, vamos a ver. Let's see, who else? Could you tell me where you are going on vacations? No, I couldn't, Eufones, because I don't have an idea right now. Could you like to bath with me? No, I couldn't, Edwin. No, I couldn't. Uh-huh. Who else? To take a bath, sería ir. Uh-huh. Who else? ¿Qué más? Somebody else, guys. Erika, could you write a report today? Yes, I could, Erika. Also, right? Yes, I could, remember. Next, the last one. The last one. Si no pasamos a la práctica. Mire, hablen ustedes, no, hombre, solo yo para escuchar in the box. Could you write a report today, guys? Ok, vaya, entonces voy a dar por entendido que ya entendimos todo, ok? Vamos a la práctica, ok? Vamos a ver. Let's see, vamos a abrir este primero y les mando el link al WhatsApp. Oh, no. Y sintió el terror ahorita. Son bromas, bitch. Son bromas. I'm just kidding. Déjenme que carguen porque no sé por qué está tan lento. Es que está lento. Oh, no. No carga. Tiene suerte. No carga. Vamos a ver, let's see. Tell me something, guys, para mientras, please. Tell me something. ¿Qué hicieron el fin de? ¿La pasaron bien el sábado? No. Oh, no. I work. You work. Yeah. Come on. Let's give somebody to do something, right? Vamos a ver. I was playing FIFA. ¿Cómo? All weekend. Cansado, no lo escuché bien, Eliel. No, I was playing FIFA. Ah, ok. tan. Miren, no sé por qué está tan lento esto. Pero es fácil. Viendo videos. No, es que estoy abriendo la práctica en línea, pero no me carga, fíjate. O sea, sí abre, pero no así al 100%. El ejercicio no lo tira. Ya vamos a ver. Mande el link y nosotros nos motivamos. Ustedes que se ven duro con esa cosa. Vaya, oh, no. Ahorita. Ya se los mando. Creo que ha terminado de cargar. La teacher se puso violenta. Sí, ya me puse violenta. Demasiado. A ver, mire, no me carga. No sé por qué no me carga todo. Está mal el internet ahorita. Oh, teacher se puso violenta. Sí, demasiado ya. Tengo miedo. Nadie tiene la culpa. I'm afraid. No, que mucho me molesta a ustedes. Dicho nombre demasiado. Son bromas. Vaya, ahí va. Sí, es fácil lo que les voy a poner, no, baby, chumos a frío. Eso dice usted. Es fácil, no, pero si está bien explicado. Hay un ejercicio tan cortito, no. Oh, no. Vaya, miren, pueden ver esto. ¿Ya? Yeah. Vaya, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar would you mind or could you, ¿verdad? Que son las dos cosas que hemos estado viendo, diferencia entre would you mind y could you. Much the health of the expressions.
and write the request. Start with could you. Vamos a unir, ¿verdad? Las dos partes, ¿verdad? Con el verbo y la, ¿qué? Y la frase, ¿verdad? Que termina ese verbo. Y luego vamos a escribir la request, ¿ok? Vamos a escribirlo con could you en esta parte de acá, donde están los cuadritos. Y luego vamos con el otro, ¿verdad? Vamos con el would you mind. Lo vamos a hacer con would you mind y lo vamos a hacer con could, utilizando los mismos verbos, ¿ok? ¿Es clear? Repita bien. Ok, vale, aquí vamos a unir, miren, ¿verdad? You are going to match. I don't know why. Oops. No. ¿Me salió? No. Oh no. Aquí usted me va a decir cuál va con cuál. Vaya, no le ponga match porque si no le va a hacer otra cosa, igual que a mí me va a abrir otra cosa. Entonces solamente vamos a comentar cuál es el que va con cuál. Por ejemplo, aquí tenemos lend me your phone, ¿ok? ¿Ven? No se puede. Manda una página web cada vez que presionamos uno. ¿No le sale esto? No, o sea, cada vez que usted presiona una, le va a mandar a una página web. Ajá, entonces no, solamente lo vamos a mencionar. Por ejemplo, lend me your phone. Después vamos con take the door open, take my photo, take this letter, or take the volume down, or take me a lift. ¿Cuál sería mejor? Take this letter. O take my photo, right? No, en ese caso toma mi fotografía también. O puede ser hold, right? Hold this letter could be this one, right? Ten esta carta, ¿verdad? Ok, take my photo, toma mi foto, right? Number three, hold this letter. Give what? Give me the door open, give the volume down, or give me a lift. Where's the best option? En la cuatro sería the volume down. Which one? Give the volume down. Dale el volumen más abajo, ¿ok? Como que le bajes el volumen, ¿ok? Are you sure? Maybe turn. Turn the volume down. But en este caso sería, let me see. Give me a lift. Sería give me a lift, right? Give me a lift. Y el número 5, la número 5, turn what? My photo. Ah, no, la 5. Ah, yeah. En ese caso sería turn the volume down, ¿verdad? Como que vale bajar el volumen. Y ahí pause. My photo. Post es como postear, ¿verdad? My photo. My photo en este caso, ¿verdad? My photo, yes, you're right. Vaya, y la otra, ¿cuál sería? The door open. ¿Cuál es la? Que sería la 5. Turn. O la 6. La 6 sería. Es que es by a hold, es como mantener, ¿verdad? Como detener, ya. En este caso sería hold the door open, sería en este caso, right? De ahí sería take what? Take this letter. Y la otra sería post my photo, right? Turn the volume down, sería la otra. Ok, perfecto, sí, así es. Is clear? Vaya, ahora vamos con la siguiente. Esa sí se puede. Dice, could you lend me your phone, please? ¿Podrías prestarme tu teléfono, por favor? Número 2, right? ¿Cuál sería la otra que estaba escribiendo acá?
En este caso sería, could you take me a lift? Lift es como lift aventón, ¿verdad? O algo así. Déjame ver. No, I'm not sure about that. Si no, vamos a estar aquí. Elevar. Ajá, como puedes darme un levantón, como un como ride, ¿verdad? Déjame ver. Elevator, lift, lift, lift. Lift and racing, and I just switch it up. Bien. Sí, puede ser esto. Vamos a probar. Let's take a look at this. Vamos a ver. Could you give, vamos a probar, give me a lift. Si no sabe mal es porque no es. Pero así algo se entiende, porque ese levantón dice, o elevar. Vaya, ahora vamos con la siguiente, número 3, number 3. ¿Qué le está diciendo acá? ¿Qué describe la fotografía? Could you take prestar, dar. Could you take o could you lend? Pero es que lend ya lo ocuparon acá, prestar. Take. Give me. Take. Vamos a ver. Darme. Could you take or could you give me, verdad, my camera, pero es que está esa cámara, Luis. O my photo. My photo. ¿Verdad? Yeah, my photo. My photo. Could you take me a photo, right? No. Yeah, empezamos mejor, dice, home. Here. Could you take me? Sí, así tiene my photo, pero es que my photo suena raro. Could you take my photo? Vamos a ponerlo. Si no, vamos a cambiarlo. Could you take my photo? Could you take my photo, right? This case. Number 4. Está escuchando a todo volumen la chica. ¿Cuál sería el más adecuado? The balloon. No? Mm-hmm. Could you turn the balloon? You turn the balloon down. The next one? Yeah, acá está el chico deteniendo la puerta, ¿verdad? Hold the door open. Could you? Hold the door open. Open. Listen to that. Would you hold the door open? Ay, se me vienen los signos de interrogación. Vamos con el siguiente, permítame, solo lo pongo sin interrogación, si no me lo va a tomar como mala. Teacher. Chamo. La última no debería ser esa. Which one? La número 6. De hold the door open. Y sí. La número 5, la de... La de la foto. O la carta. Diría yo. Ajá. Sí, tenés razón. Vamos a ver. Could you hold the door open? Vamos con el siguiente. ¿Cómo sería la siguiente?
Could you take this letter? Would you take this letter? Right? Vamos a ver, hold it. Would you give this letter? Give, 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 give. Would you give on it? Este no estoy seguro. Could you take my photo? Ah. Could you post my photo? ¿Verdad? Could you post my photo? Sería. No, ahí es state. Teacher. Hola. This is state. Espérame, amor, ya lo. Ya lo revisó. Ya. Yeah. Bye. Bye. La otra, ¿cómo que decía que take? I just take and the others post. Ah, okay. In this. Yes, teacher. Okay. Post the letter, right? Mm. Yes, you're right. Bye. Okay. Yeah. In the next one, ¿cómo quedaría las demás? Okay, the second. Would you mind give me a lift? Would you mind give me a lift, right? Okay, next. No ponemos please al final de eso, teacher, de casualidad, no. Puede ser, please. Aunque la pregunta no está bien estructurada, pero si lo tienen, si tienen razón por cualquier cosa. Vaya, would you mind? How would you mind? Take. Would you mind take? Take my photo. Pregúntate, Chen. En este caso, porque acá tenemos Jerome, ¿verdad? Daniel, ¿le pusiste Jerome o se lo pusiste en simple present? No he llegado ahí. Ese estaba haciendo ahorita. Es que tengo esta duda. Porque acá es que estoy viendo que lleva el ING, por eso. Ajá, por eso se está preguntando. Le he dejado con ING. A ver. Vale, dejémoslo con ING porque aquí lo tiene. No voy a hacer que sea con ING. Aunque también se puede hacer de esta manera. Pero si la plataforma lo pide con ING, entonces se le tiene que poner. ¿Ok? ¿Es clear? Sí, lleva, teacher. Lleva, ok, perfecto. Yeah. Giving me a lift, ok, taking my phone. Would you mind taking my photo? Dígalo. My photo. Sí, my ajá, phone, my photo, es decir, my phone. Entonces. My photo, siempre lleva el please. No. No. Ok, entonces es clear, es good like this, right? Ok, next, would you mind turn, ok, turning, en este caso sería turning. Turning. Down. Vamos con la number five. Let's see. Could you post in my this letter? Okay, could you? Turning. In my posting letter, right? Posting this letter. Vamos con number six. Vamos with you holding. Would you holding the door opened?
Vaya, ta 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 ta. Cruzan los dedos. Cross the fingers, right? Ah, in this case is would you mind, santo Dios. No me dicen, chicos. Estoy con el otro. Daniel no me decís, Daniel no me dice tampoco, Eliel no me dicen, no me dicen. Solo me dejan ser, solo me dejan ser, dice. Would you mind, right? Would you mind holding the door, blah, 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 blah. Teacher, posting me salió malo. Why? No, no. No sé si es doble T, teacher. I guess because when we finish with a consonant, no, but no, no, no. Before no, that, no. I write bad. Ah, okay. Perfect. Wow, vamos a ver. No sé. Surely, yo le escribí. Ah, es que le escribí con doble N. Doble N, lo escribí. Acá le escribí. Would you turn the volume down? En ese caso, ¿por qué me salió mal? Aquí, quítenle la N, porque yo le puse doble N, no me fijé. Y en la parte en la de otra, dibujitos. Acá creo que un espacio se me fue, pero no estoy segura. Vamos a... El espacio del paréntesis de la sin interrogaciones. Uh-huh. Esta acá. Aquí, ¿verdad? Sí, hay un espacio. Quítenle el espacio y van a tener buena nota. Miren, 8 de 10. Pero todavía. Vaya. Vamos con el siguiente. Vamos a ver quién los mandó ya. Yo, pues, bien entretenida ahí con el ejercicio. No me carga, no me carga. Nadie lo mandó. Qué bárbaro. El primero me salió posting. Fue mal, así que así lo dejaría. Siempre le salió. Sí. Posting ING al final. Ok. Vaya. Preguntitas, chicos. ¿Cómo vamos a utilizar? Yo sé que ahí estaba lo del ING. También se puede utilizar así, ¿verdad? Ya es otro ámbito, pero sí está bien. También lo pueden hacer con Simple Present, que solamente es poner el verbo. ¿Ok? Puede ser en Simple Present y puede ser en gerundio y puede ser en pasado. ¿Ok? Por eso no se vayan a preocupar, please. Could you post this letter? Creo que aquí lo mismo le pasó con el espacio, Erika. Y ese también, ¿verdad? Sí. Espacio creo que es, Daniel. ¿Algún espacio es el que tiene más? ¿Ok? Vale. Preguntitas, chicos y chicas. No, vaya, entonces vamos a pasar al manual. Abre el manual, la plataforma. Vaya, by the way, ¿cómo va? ¿Ya todo terminado el midterm? Ya. Yeah. Sí, ya tiene que estar eso, ya terminado. Finish, right? No forget that. Vaya, abramos la plataforma, chicos, a ver si les carga a ustedes. A mí me está cargando ahorita. Sí, ya, se tarda. Teacher. Bien. Fíjese que ahorita tengo un problema con el teléfono donde veo el manual. Uh-huh. Entonces, no lo tengo en este teléfono donde recibo clases, así que por el momento quizás no tendría el manual a la mano. Ah, vaya, está bien, no hay ningún problema. Gracias por notificarme, Lil. Vale, entonces vamos con lo siguiente, chicos y chicas. Hoy sí, estamos más avanzados y ya vamos varias páginas. Vamos a ver. Miracle.
Sí, hemos trabajado bastante, ¿eh? Vaya, eso ya lo abarcamos, eso también, excelente, el DIR ya lo abarcamos también, la negativa también ya lo abarcamos, el tema también ya lo abarcamos, que es el que vimos el día de ayer. Ahora nos vamos a ubicar en la unidad 2, página 26, unit 2, page 26, please. Ahorita se los voy a compartir. Ahorita sí me la puedes quitar, vamos a ver. Son probadas, just kidding. Bueno, aquí estamos, mire, y el día de ahora tenemos, chicos, a reading, okay? So what you are going to do right now, read the article about Mrs. Tate's networking experience. Discuss if the question below is true or is false. Correct the false sentences, right? So that means you are going to read first, and then you are going to decide if it is true or if it is false, each of these sentences that you have here. And then you are going to correct them, right? If you have a bad or wrong sentences, you are going to correct them if it is needed. But if it is not needed, you are going to let it like this, right? Okay, it's clear? Vamos a leer primero, lo vamos a decidir si las oraciones están bien o no están bien, ¿verdad? Si no están bien, las voy a volver a reescribir como tienen que ser. Y después me va a decir si es falso o es verdadera cada una de las oraciones que usted ve acá. Por ejemplo, Allison and Mrs. Tate saw each other for the first time last week. ¿Es true or if it is false? ¿Verdad? No creo que se hayan visto por primera vez la semana pasada, porque me imagino que son compañeras de trabajo, entonces puede ser que sea falso. Entonces usted me va a escribir la oración correcta. Allison and Mr. Tate saw each other for the first time. ¿Cuándo se vieron por primera vez? Me lo va a sacar de esta lectura que tenemos acá. ¿Ok? ¿Es clear what you are going to do? Vaya, se lo voy a dejar en parejas para que vean que soy buena. Vamos a hacer los breakout rooms. Después de los breakout rooms, vamos a hacer este pequeño crucigrama que voy a ver. ¿Ok? Cric, 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 cric. Yes, teacher. No, teacher. I'm sleeping, teacher. So that is why I'm going to put in working right now, teacher. Oh, no. Okay, so nice, because there are some people that don't get in. So it means I had to change some of you guys. Okay, go ahead. Vamos, miren, hasta de tres en trials. Vamos, alguien que proyecte para que podamos utilizar en cada sala. Después voy a chequear las respuestas. Mamá. Mamá. Vamos, chicos, a unirnos. Unámonos, unámonos. Y work, como la Rihanna, right? Francisco, ok, Francisco, vamos a ver si te movemos con Erika. Vamos a ver cómo estás, Francisco. Francisco, Erika, ¿dónde está? Erika, estamos a las 6, muy bien. Francisco, lo cambias a las 6 con Erika. Por favor, movámonos. Thank you so much. Thank you so much. Vamos, niños, unámonos.
Hello, ¿cómo van? Hello, teacher. Right now, Karen is a listener, and I haven't the book. So, okay, I'm going to change you, okay? I'm going to change the sala, okay? I want to pass it to another sala. It's okay? Okay. Okay, perfect. No worries. Just give me some minutes. I'm going to be sorry.
Oh, no. The teacher. Oh, no, the teacher. Teacher, I'm sleeping in this moment. You're sleeping. Ah, entonces te voy a poner a practicar y te voy a poner unas palabras entonces. Okay. Bonita, se voy ahora. Ay, no, demasiado. Pruébeme. No, ahorita está ocupada de cinta. Creo que no está en el país todavía. Teacher, I need you help me, please. Tell me. And the 1, 2, 3, 4, and 5. Come on, Sarita, que nos estás ayudando. Yeah, help me too. Vaya. Because I need more help in this moment. Yeah. Es que igual me estoy durmiendo. Ay, no, es que es el día lunes. Es Monday. ¿Y lo escribe bien? Ni las gallinas ponen, teacher. Sí, ay, no, come on. Pero ni teacher. Modo. Anyway. Okay. Mm-hmm. Addison and Mistake saw each other for the first time last week. It's true or it's true. False? It's true. For me, it's true. Okay, last week, I had lunch with Addison. And the first time, yeah? For me, it's true. Yeah? No, mira, last week I have a lunch with Allison, a new member of my network contacts, right? I saw each other at 3 seminars over the past year, but we really didn't know each other very well. I set a goal last year. I will have a one-on-one networking meeting with the last 5 new contacts. Aquí dice que la semana pasada tuvo un almuerzo con Allison, dice. El nuevo miembro de los contactos que ella maneja, ¿verdad? Nosotros nos hemos visto juntas en 3 seminarios en el pasado año, ¿verdad? O en el año pasado. Pero realmente no nos conocíamos. Muy bien, dice. Ya. Entonces, si quiere decir que ellas ya se habían visto, pero no se conocían muy bien. Aquí te están poniendo el distractor, ¿verdad? Pero en realidad ellas ya se habían visto varias veces, que no habían hablado, entablado una conversación así, bien así. Pero sí ya se conocían, no muy bien, pero sí ya se habían visto. Entonces quiere decir que es false. Entonces aquí usted me le va a cambiar. Mr. Allison and Mr. Tay saw each other for the first time last year. Póndele nada más. El año pasado. Se vieron por primera vez. ¿Ok? Esa es la corrección que usted tiene que hacer. Según lo que usted ha leído en la lectura. ¿Ok? Be careful. Sean cuidadosos. Y así sucesivamente. ¿Right? Ahora voy a ir a chequear a los otros grupos porque no las he chequeado. Así van a ir, lea más, sepa más. Ni modo, anyway, you have to read, Daniel. Entre más voy avanzando, más difícil se va a poner. I'm sleeping. I understand, but you have to, okay? Aguántate un poquito más, checa si terminamos. Oh, no. Oh, no. Okay, teacher. Bueno, thank you. Te veo en un ratito. Y los veo en un ratito. Chao. Okay. Thank you. ¿Cómo vamos, chicos? Hey, teacher. ¿Cómo van? Pues ya las tenemos. ¿Ya las tienen? Era de así. Ok.
Solo encontramos una falsa de Ito de Serán Fernanda. ¿Y cuál era la falsa? La número 3. Are you sure? Sí, porque, bueno, según lo que estaba leyendo, decía que odiaba las reuniones desde el working, algo así dice. Pero según el párrafo dice que le encantaba y se entusiasmaba. Uh-huh. Entonces, es la única que tenemos como falsa. Vaya, y ya leyeron la primera. ¿La primera qué es lo que dice? ¿Cuándo fue la primera vez que se conocieron? Ah, ¿cuándo fue la primera vez que se conocieron? Fue la semana pasada. Are you sure? El primera línea del párrafo, sí, eso dice. Vaya, vamos a leer. Voy a proyectar un ratito. Permítanme. Vaya. ¿Pueden ver esto? Sí. Sí. Vaya, ok, perfecto. Vamos a leer. Dice, la oración dice, Allison and Mr. Tate saw each other for the first time last week. Se vieron por primera vez la semana pasada. Vamos a ver. Last week, I have a lunch with Allison, a new member of my network contact. We saw each other at 3 seminars over the past year, but we really didn't know each other very well. ¿Qué dice acá? ¿En dónde? En el primer párrafo, hasta el primer punto. Dice, la semana pasada yo tuve un almuerzo con Allison, nuestra nueva miembro de los contactos, ¿verdad? Nuestros network contacts. Se vieron en 3 seminarios, parece que dice. Ah, nosotros nos hemos visto juntas en 3 seminarios el año pasado. Pero realmente no nos conocíamos muy bien. Entonces, quiere decir que no es la primera vez que la ha visto, pero hasta ahora se conocen mejor, porque ahora son miembros del mismo staff. Ya. Entonces, quiere decir que ellas ya se habían visto el año pasado, 3 veces. Quiere decir que es false. Es falso. Es que acá te están poniendo el distractor, ¿verdad? Te ponen last week, ajá, bla, 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 bla. Pero es para que tú te equivoques. Entonces, tiene que ver la pista. Porque sí, aquí te está diciendo que no es primera vez que se han visto. Es la cuarta vez que se ven ya. Que no se conocían bien, sí. Pero que ahora sí se conocen mejor. Pero ya se habían visto. Ahora bien, dice que vamos a poner si es falso o es verdadero. Y después vamos a corregir la oración. Quiere decir que Allison and Mr. Tate saw each other for the first time last year. No last week, sino que last year. El año pasado. Ajá, esa es la corrección que van a hacer acá. Ya no va a ser week, sino que solamente le van a cambiar el week por year. ¿Ok? Ok. De ahí tenemos la número 2, dice, Mr. Tate set a networking goal for this year, dice. Sigamos leyendo, dice. I set a goal last year. Is true or is false? Mr. Tate set a networking goal for this year. So it means it is no. It is not true, it's false. Ajá, es falsa. Entonces, ¿qué decir? ¿Por qué? Porque ya llegó a su meta el año pasado, no este año. Entonces usted va a cambiar. Mr. Tate set a new working goal last year. También, entonces es false. Y tienen que corregir esto. Número 3. Allison confesses she hates networking events. Vamos a ver, where is that? Mayo. Ok, vamos a ver. I will have a one-on-one networking meeting with at least 5 new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. During the lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said that she was a little before going to a large networking event.
I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than new contact, and I passed from small talk to a smart talk. Here's my advice to you. When you attend a business event, do not just go to discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of the credits practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in the industry. Allison confessed she hates networking. Eso puede ser, eso es falso, ¿verdad? Porque ella dice, during the lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said that she worried a lot before going on large networking events. Ella le confesó de que ella era una persona tímida por naturaleza y que ella se preocupaba mucho antes de ir al evento, ¿verdad? Porque ella era tímida y tenía que hacer nuevos contactos. Entonces quiere decir que esto es falso, ¿verdad? Porque ella no es que odiaba los networking events, sino que ella se preocupaba porque ella era muy tímida. Entonces, so it is false too. Y así sucesivamente vamos a ir, ¿ok? Vaya. Bueno, ¿y esa cómo se arreglaría? ¿Sí? Va, en esta. La respuesta. Va, permíteme que se me hable otra cosa. Dice, Alison confessed she was shy. Ella era tímida by nature, right? By nature. Okay. Sería, Alison confessed she worried a lot before going to a large networking events. Vamos a poner entonces. Esta parte de acá vamos a poner. Networking events because she was shy, le pueden agregar, pero si no solamente le ponen she worried a lot before going to a large networking events. Hasta donde está events, eso otro no. ¿Oíste? Okay. Bye. You're welcome. Ahí vamos. Okay. Entonces, los dejo un ratito porque voy a revisar los otros grupos. Oye. Bueno, gracias. Okay, perfect. Vamos a ver, where is the other ones? ¿Cómo se ve con? Vamos a ver, Amanda. No sé si veo estos chicos. No, no, no. Está Eliel. Vamos a ver, Eliel. Hello, ¿cómo van, chicos? ¿Cómo les va con la lecture? ¿La reading? Oye, teacher, ya terminamos. Ajá. Ya terminamos de hacerlas. ¿Y cómo les quedó? A ver, dígame. La primera, falsa. Uh-huh. La segunda, verdadera. La tercera, falsa. Y la cuarta y la quinta, verdadera. La segunda, are you sure that is true? True. La three sería falsa. Vaya. La número dos dice, Mr. Tate set a networking goals for this year. Dice que la señorita Tate como que llegó a su meta de este año. Yes. Vaya, pero acá dice, vamos a ver, let's see, si no estoy mal, ¿verdad? Según lo que yo he estado leyendo, dice así, mira. Last week, I have a lunch with Allison and a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really didn't know each other very well. I set a goal last year. ¿Qué quiere decir last year? El último año. Ajá. Uh-huh.
el año pasado, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya llegó a su meta el año pasado. ¿Y aquí qué dice? La señorita Tate llegó a su meta este año, this year. ¿Es true or is false? Guys, se ve muy. Ay, no. Es que, vaya. Por eso nos parece que es. Es que era bien contradictoria. Ajá, la dos. Ah, por eso. No, pero que nos dijimos que era verdadera, pues. Pero ahí te la dicho que ahí dice la meta era del año pasado. Entonces, y nos confundimos. Es que sí, I set a goal last year. Vaya, yo llegué a la meta, llegué a una meta el año pasado, ¿verdad? Y aquí dice Mr. Tate, llega a la meta por este año. ¿Es true or is false? Vaya. Es false. Pero después de eso dice, tendría una reunión uno a uno con los nuevos contactos, cinco contactos. Cinco este contactos año. En este año. Uh-huh. Y la quinta contacto era Allison, con la que estaba hablando en ese año. Ajá. Vale, dice. Okay, I would have a one-on-one networking meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience, right? Entonces dice, acá dice, me gustaría tener una reunión, ¿verdad? De uno a uno, por lo menos con cinco nuevos contactos, ¿verdad? Pero es que no es I would like, teacher, es I would have, es lo mismo. Me gustaría tener. No sería I would like to have en esta oración. O tendría, pero este es siempre para futuro. Tendría reunión de uno a uno, ¿verdad? Con cinco nuevos contactos este año. Mi quinto contacto en la reunión fue Allison, ¿verdad? Our meeting was so rewarding. Vaya, es que acá te está diciendo que el quinto contacto del año pasado fue Allison. Y que le gustaría ella tener, ¿verdad? O tendría una reunión de 5 a 5, ¿verdad? Contactos este año, me imagino. Porque ella dice, I am setting a new, set a new, set a networking goal this, for this year. ¿La llenó o no la llenó? Es bien contradictorio, ¿right? Ay, que eso es la vaina. Ahí porque dice, I set a goal last year. Yo llegué a la meta el año pasado. Ajá. Yo tendría un one-on-one networking meeting with at least five new contacts este año. ¿Verdad? Sería falso. Ajá. Mi quinto contacto fue Allison, pero del año pasado. Ahora tendría otros cinco contactos. Porque acuérdense que a Allison la conoció durante 13 minorías el año pasado, por eso te está diciendo. Pero es que ahí está el distractor para que ustedes se equivoquen. Es igual como la primera no, les ponen las week para que usted diga, sí, es true, pero en realidad no es true, sino que es false. ¿Verdad? Porque la primera vez que la vio fue el año pasado entre seminarios, que no se conocían bien, sí es cierto, pero ya la había visto. Ese es el punto. Entonces la 1 y la 2 son false. Las primeras 3 son false, si no estoy mal. Porque la tercera, a Allison no le confesó que odiaba los networking events, sino que le confesó que ella era muy tímida. Y se preocupaba mucho antes de ir a esos eventos, porque como ella tenía que hacer nuevos contactos, ¿verdad? Interactuar con nuevas personas para obtener esos contactos. Entonces también es false
Porque aquí dice que odiaba y no los odiaba, sino que era temerosa de eso. Yes, that's true. Y así sucesivamente, ¿ok? Pero no, no, si eso está bien confuso, no te creas. Si así estamos demasiado discutiendo con los otros grupos, es lo mismo. Pero le hemos hallado la solución. Vale, pero la 4 y la 5 sí son verdad. Pero, vale, en ese caso sí. During the lunch, right? Eso sí. Right. They mentioned the three benefits 101 networking meeting, right? Que está por acá. Eso no lo llevas aquí, pero sí ha de ser cierto, porque tiene que haber. Sí, serían las últimas tres más de alguna oraciones true, del right? Paro. Ajá. Uh-huh. Vaya, ahorita voy a dejarlos un ratito, chicos, y voy a ir con los otros grupos para terminar de chequear y luego los veo en la general. Ya los voy a sacar, ¿ok? Okay, teacher. Va, pues. Thank you. See you. Yes. Hello. Hello. How are you? I'm fine. And you? Great. Excellent, right? Yeah, great to hear okay. That you are fine, right? Okay. You're not sleeping? No, I'm not sleeping. I was sleeping, but now I don't have anymore, no. Right? No, I don't anymore. I am not yeah. Anymore. Yeah, sería, well, I'm sorry. All right. What time is it? Yeah. I love this día. Okay, perfect. Bye. Niños, what time is it, guys? Six minutes. Bueno, miren, les voy a dejar de tarea lo que es la, bueno, la vamos a dejar para mañana, primeramente Dios, vamos a chequear lo de la reading porque ya estamos a 5 minutos de terminar y tengo que pasar la lista. Oigan, esto lo vamos a dejar de tarea para que usted lo haga despacio, analice bien la reading porque hay unos distractores ahí que mero macabros, ¿verdad? Que les pueden hacer pensar que las cosas son así, pero no son así, ¿verdad? Entonces usted lea lo despacio, analícelo. Con menos sueño, con el diccionario, con el translator, and those kind of things. Y los vemos tomorrow con esta reading, que vamos a continuar mañana. Ahora bien, voy a pasar la lista, chicos, por segunda vez. Be ready for that, ¿ok? Ahora vamos, ahorita, vamos a empezar. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Ok. Cecilia Unice Funes Gómez. Por ahí estaba. Daniel Ernesto Ábrego Brizuela. Present teacher. Thank you. Vamos con Erika Lisette Ayala Ramos. Present teacher. Thank you, Erika. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Juan y Melanie Ordóñez. Fátima Azalia Martínez Demi. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Present. Okay. Es el teacher. Okay. Vamos con Francisco Ernesto González Boquín. Present teacher. Thank you. Ekalina Castro. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present teacher. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Present. Thank you. Karen Arely Torres García. Karen. Luis Eduardo Reyes. Present teacher. Okay, Karen, thank you so much. Luis Eduardo Reyes. No, okay, vaya, vamos con Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you. Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla. Vamos con Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo.
Vamos con Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Ok, Carita Elizabeth Hueso. Present. Ok, Tania Lisbeth Osorio Ríquez. Tania. En el chat contestó present, teacher. Ok, thank you so much. Teresa de Jesús Ramos Santos. Katherine Giselle Vázquez Zelaya. Ok, vaya, mira, ahora tenemos récord. Ahora solamente dos hicieron falta y nada más. Hoy la mayoría está aquí, presente por la patria. Vaya, ahora bien, chicos, preguntitas acerca de cómo utilizar el would you mind o el could you. No. Oh, no. Pues no, le voy a mandar un video. Oigan, voy a buscar un video para que puedan ver la diferencia entre los dos. Porque está un poquito... Claro, lo que pasa es que tenemos que aprendernos qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? Eso es todo. ¿Ok? Vaya. ¿Y qué más? ¿Otra preguntita? ¿Ya hicieron las tareas? ¿Ya terminaron el midterm? Ok, perfecto. Vaya, faltan dos minutitos, ¿ok? Dos minutitos, no puedo desconectarme porque voy a hacer que ustedes no completen los 120 minutos. Entonces no quiero afectarlos, porque vamos a esperar un minuto. Espere, wait. 1 minute. Cuenta regresiva, ok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No me salió bien la cuenta. Falta. Alévense bien callado. Esto es lunes, ¿verdad? Por eso. Sí. Es lunes. Ay, los lunes son duros, teacher, pero horrible. Le hicimos aquí todo frente. Es como regresar a la realidad, ¿verdad? Ay, no. Después del descanso, estar ahí, sí es duro, sí tienen razón. Ni modo, teacher, nacimos pobres. Sí, ni modo, hay que trabajar. Ok, time is over, ok, guys, it's time. Alegres. Bye bye. See you tomorrow. Nice. Have a nice dream. Que duerman rico, duerman mucho, mucho y descansen. Nos vemos mañana, primero Dios. Bye bye, take care. Thank you. Bye. Good night. Good night, guys. Good night. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Take care. Bye, person. Bye bye. Bye, dormir. Tenía sueño. Chao. Yeah. Chao.